Buenos días, mi nombre es Rodolfo Rodríguez. Bienvenidos a Viva Mejor. El día de hoy tenemos un programa muy especial y lo menciono así porque justamente va a ser previo a lo que es San Valentín, Día del Amor y la Amistad. Razón por la cual les tengo unos especialistas con quienes vamos a abordar el tema de hoy, la química del amor. Una perspectiva única de Viva Mejor para ustedes, nuestros televidentes, para que lo puedan disfrutar en pareja, sobre todo con conocimiento científico, algunos tips y recomendaciones muy útiles que seguramente desde ya les va a permitir tener una perspectiva muy, muy particular de lo que será este año San Valentín. Vamos a pasar primero una nota que nos tiene preparada producción de este tema. Adelante. El amor es una de las sensaciones más extraordinarias de las que puede disfrutar el ser humano. Pero, ¿te han partido el alma alguna vez? ¿Te han roto el corazón a pedacitos? La química del amor es capaz de hacerte sentir en pleno subidón, hacerte sufrir un bajón o hacerte sentir el mono por alguien. Que el amor es una droga es totalmente cierto y tiene ciertos efectos secundarios realmente curiosos. Cuando el amor se rompe, igual que cuando una persona es adicta a la droga, las consecuencias de la adicción son tan fuertes que pueden desembocar en graves conductas depresivas y obsesivas. Tal como hemos visto en un artículo reciente, el amor puede provocar dependencia emocional. Los compuestos químicos y las hormonas que genera el amor. El amor libera dopamina, serotonina y oxitocina. Por eso que cuando nos enamoramos nos sentimos excitados, llenos de energía y nuestra percepción de la vida es magnífica. Pero los neuroquímicos del enamoramiento vienen a chorros y al cabo del tiempo, al igual que pasa cuando alguien consume drogas durante un periodo de largo tiempo, llega la tolerancia o lo que comúnmente se conoce como habituación. Es que los receptores neurales ya se han acostumbrado a ese exceso de flujo químico y el enamorado necesita aumentar la dosis para seguir sintiendo lo mismo. Eso puede convertir una fluctuación natural en una crisis y puede llegar la bonita frase, ya no siento lo mismo. Pero dejar una relación no siempre es tan simple. El cerebro necesita un proceso de recuperación para volver a los niveles normales de flujo químico y hace falta dejar pasar el tiempo para recuperar la estabilidad. Con esa nota definitivamente nos queda bastante claro lo que va a ser el programa el día de hoy. Y bueno, para ello les voy a presentar a mi invitado el día de hoy, que ya lo conocen muy bien, el doctor Javier Landívar, también presentador aquí de Viva Mejor. Igual les voy a mencionar, obviamente, su amplio perfil curricular, justamente como lo van a ver en pantalla. Él es doctor en Medicina y Cirugía de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, médico genetista de la Universidad de La Habana, coordinador de posgrados en Ciencias de la Salud, Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, y docente de Genética Clínica en grado y posgrado de aquí mismo de nuestra querida universidad, Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Doctor, qué gusto tenerlo aquí como invitado ahora. El gusto es mío. Invertirnos algunas veces. Así es. Yo encantadísimo de estar del otro lado de la silla. Sí, definitivamente es otra experiencia. Así es. Y bueno, justamente pensábamos en este preámbulo, ¿no? De que todas las personas consideran el mes del amor y la amistad, un mes importante. Ahora este año, como es bisiesto, tiene un día más. Tal vez esperemos que no sea como enero tan largo. Pero nos da oportunidades, oportunidades que en este caso, desde la perspectiva de la ciencia, permitirnos entender un poco más del cerebro, que es lo que casi siempre obviamos. Mes del amor, pensamos en el corazoncito, en las mariposas en el estómago. Comencemos primero con lo básico. En cuestiones del amor, el enfoque del programa de hoy, la química del amor, quisiera orientarlo un poco más a este proceso de las parejas que ya están juntos, el reenamoramiento, mucha gente hace renovación de votos. Primero que nada, ¿cómo funciona la química en el cerebro para el famoso amor o en el enamoramiento? Bueno, primero hay que aclarar que el amor, ¿sí? Si bien es cierto, todos lo relacionan con el corazón, ¿verdad? En realidad no ocurre en el corazón, sino que ocurre en el cerebro. Esa es la verdad, ¿sí? Y en nuestro cerebro, pues, existen, como ya lo hemos comentado también en otros episodios, ¿ya? En realidad, distintas regiones, ¿ya?, que se especializan en hacer distintas actividades, ¿ya?, que nosotros regularmente como seres humanos llevamos a cabo, ¿de acuerdo?
como es lógico, una de ellas es la preservación de la especie y para eso nos tenemos que reproducir, ¿de acuerdo? Correcto. Que está comandada por una parte de nuestro cerebro que es la más antigua desde el punto de vista evolutivo, que también se la conoce como cerebro reptil, que es en donde se encuentra el deseo sexual, es decir, únicamente esta situación en donde pues, nos sentimos atraídos y es el pleno sexo, digámoslo así. El acto sexual está comandado por esa como parte, tan carnal, por esa región. Exactamente, es la parte que se encarga de toda esta la parte carnal, es decir, tiene que ver simplemente con tener sexo para poder reproducirnos y de esa manera preservar la especie. Correcto. Pero los seres humanos tenemos otras regiones del cerebro más evolucionadas a diferencia de otros animales, ¿ya? En donde pues se encuentra ya la parte del amor romántico, ¿sí? Y del apego, ¿ya? Que son básicamente las cosas de las que vamos a hablar el día de hoy. Exactamente. ¿De acuerdo? Entonces, obviamente el amor romántico, ¿ya? Es algo que nos diferencia, decía, del resto de las especies y hay que entender que es producto de la liberación de una serie de sustancias químicas en nuestro cerebro. ¿Cuáles serían las principales en este caso? Básicamente hay... Aquí lo tenemos justamente. Sí, aquí tenemos a nuestro cerebro de siempre, sí. ¿No? Pero vamos a tratar de simplificar esto lo más posible, ¿no? Para que sea fácil de recordar. De las múltiples que hay, claro. Exactamente. ¿Ya? De las hormonas que normalmente libera el cerebro y que están vinculadas con el amor, ¿ya? Tenemos por una parte a la oxitocina, por otra parte a la dopamina, por otra parte a la serotonina, ¿ya? Y hay otra que es la feniletanolamina, ¿ok? Entonces, cada una de ellas lleva a cabo una función diferente y se libera bajo situaciones diferentes y hacen también que nosotros tengamos sensaciones y percepciones distintas, ¿ya? Percepciones que pueden modificarse a lo largo del tiempo, ¿ya? Todos deben haber escuchado esto de que el amor es ciego, ¿verdad? Exactamente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en una primera instancia, cuando se produce la liberación de ciertas hormonas y neurotransmisores en nuestro cerebro, es similar a cuando tenemos o desarrollamos la adicción por algo, ¿de acuerdo? Es un proceso adictivo, obsesivo, y efectivamente deja de funcionar una parte de nuestro cerebro, que es el lóbulo prefrontal, y tenemos obnubilado, digamos, la capacidad de tomar decisiones. Entonces, estamos muy focalizados en el esa persona. Objeto la realidad. De nuestro afecto. Está muy metido, está muy enamorado y no ve más. Así es. Esto hay hasta aquí, en este punto que usted menciona, doctor, con las cuatro neurotransmisores. ¿Hay alguna diferencia en esta parte del proceso entre hombre y mujer? En realidad es muy similar, ¿sí? En ambos casos es muy similar. Las diferencias que se ven en este caso tienen que ver más con diferencias que también las hemos comentado en episodios anteriores de cómo funciona el cerebro del hombre y de la mujer. Son las mismas hormonas, ¿ya? Pero el funcionamiento exacto del cerebro del hombre y de la mujer es un poco distinto debido a que el porcentaje de hormonas femeninas hacen que el cerebro femenino actúe de una manera un poco distinta a la de los hombres. Y también hay que considerar que, como dije inicialmente, pues todo este tema nace es del hecho de que queremos que la especie perdure, ¿verdad? Correcto. De la preservación de la especie. Entonces también la forma en la que se produce el primer acercamiento, o como la gente normalmente dice, ¿no? Pues en el caso de los hombres el amor entra por los ojos y en el caso de las mujeres por los oídos. Es verdad. En realidad yo le añadiría otro sentido más, ¿ya? En el caso de los hombres no solamente es el ver, sino el tocar. El sentido del tacto también es muy importante. Y en el caso de las mujeres no solamente es el oído, también es el olfato, ¿ya? Sin embargo, esta es una generalización. No quiere decir que únicamente... Es un hecho. Exactamente. No quiere decir que solamente por los ojos. Porque eso depende también mucho de cada uno de nosotros. Ahora, esta es una parte inicial, claro, cuando nos enamoramos. Ahora, dándole el peso a la otra parte del programa de hoy es... El reenamoramiento, es decir, yo tengo una pareja, tal vez los televidentes se vayan a conectar con esta idea, 5, 10, 15, 20 años con hijos, ya posiblemente un nido vacío, y ya no siento ese mismo amor, ese deseo, esa atracción, ese apego. Exacto. ¿Qué pasa con mi cerebro entonces? ¿Tiene cómo manejarse esto nuevamente para reenamorarse? Claro que sí, sino que yo quisiera también ahondar un poquito en la causa para poder después hablar del manejo, ¿ya? ¿Me explico? Correcto.
Porque todo se puede, sino que quiero explicar un poquito esto porque todo tiene una razón evolutiva, ¿de acuerdo? Uh-huh. Entonces, al principio dije pues que por una parte está el cerebro reptil, que es la parte que es simplemente el deseo sexual. Correcto. Luego están las otras partes de nuestro cerebro más evolucionadas, digamos más recientes desde el punto de vista evolutivo, que tienen que ver con el amor, ¿ya? Y con el apego. Estas últimas, ya la razón por la que desarrollamos este enamoramiento y demás es justamente porque en el caso de los seres humanos nosotros no solamente tenemos que reproducirnos, sino que tenemos que tener una relación o conservar a nuestra pareja durante un X periodo. Exacto. Se calcula que aproximadamente hasta los 4 o 5 años dura este enamoramiento, digamos, este amor romántico, pero producto exclusivamente de esta intoxicación, digámoslo así, por esos neurotransmisores, esta adicción que tenemos por nuestra pareja. Y luego de esto, pues, va decayendo estos niveles, ¿ya? Y no es que uno no es que uno pierde el amor o se desenamora de la otra persona. Eso es importante mencionarlo. No se trata de eso, sino que simplemente este rush, esta sensación obsesiva, ¿ya?, que tienes por tu pareja, pues, va disminuyendo en el transcurso del tiempo. Pero no es que desaparece, ¿de acuerdo? O sea, es algo natural, no es para sentirse mal. O sea, no, si los televidentes están viendo decir, wow, yo que me sentía culpable, es algo completamente natural. Es completamente natural, pero estamos hablando de esta sensación, ¿no? No estamos hablando de que mi pareja ha cambiado o que te des cuenta de que estás con la persona que no es la persona indicada para ti. Eso es otra cosa. Qué todo esto en el supuesto de que tú todo sea saludable, estés exacto, que esté armonioso, con la pareja que correcta. Cuando me refiero a la pareja correcta, me refiero con aquella persona con quien te sientas feliz, que todo se lleve de forma armónica. ¿Perdón? Y que sea mutuo. Obviamente que sea mutuo y demás, ¿ya? Esto justamente nos lleva a que el hecho de en el programa pues le vamos a uh-huh. dar en los siguientes bloques ese énfasis de cómo hacer el nexo de, uh-huh. de reconectarse con el amor. Así que vamos a pasar primero a una de nuestras primeras pausas comerciales y al regresar tendremos otra de nuestras invitadas aquí en el set de Vía Mejor. Regresamos enseguida. Estamos de vuelta a Mi Mejor, hoy día hablando sobre la química del amor y tengo una invitada adicional aquí en el set que va a acompañarnos al doctor Landívar a mí y ella es mi querida amiga y colega, la doctora Nuria Vanegas. Bienvenida, Nuria. Muchísimas gracias por invitarme, Rodolfo. Y en este tema especialmente que a mí me apasiona, que es la terapia de parejas, estaba escuchando ya algunos de los conocimientos que nos tiene aquí también el doctor Landívar. Fabuloso, así que vamos a ver cómo hacemos una conjunción. Correcto. Entre los conocimientos y que salgan enriquecidos ustedes que están viendo. De las dos áreas, efectivamente. Y bueno, quiero que la conozcan un poco a mi invitada, que ya ha estado también antes aquí con nosotros en Vía Mejor. Ella es médico de especialización en comportamiento humano, terapia sistémica, terapia familiar, de parejas, en sexología y en terapia emocional en crisis, así como bioenergéticas, coaching en vida, empresarial, entre otras. Conferencista internacional con más de 20 años, ha escrito algunos artículos, obviamente, en revistas locales, Vistazo, en internacionales, como Sirve y Venda, además de 80 manuales de capacitación y conferencias aquí en Ecuador y, bueno, proveniente de Chile y graduada aquí en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, que es muy importante recalcarlo, así que estamos aquí como en casa. Como en casa. Bien. En este bloque, pues, mis queridos doctores, tenemos la característica, como ya nos conocen nuestros televidentes, de lo que son los mitos. Mitos que circunscriben a la temática de la química del amor y creo que muchas personas se van a sentir identificadas con ellos. Así que vamos a pasar al primero en pantalla, por favor, de lo que es la química del amor. Y dice lo siguiente, para reenamorarse se necesita chocolate, tal vez mucho chocolate, renovar los famosos votos o viajar. Ok, me gustaría que comencemos con Nuria. Sí.
¿Es un mito o una realidad? Me parece súper interesante porque muchas personas piensan, ay, doctora, ¿por qué voy a pagar tanto en terapia? Mejor nos vamos a un viaje y todo se soluciona. No es así. Porque como dicen los dichos, ¿no? Lo que pasó en Las Vegas se queda en Las Vegas, igual. Puede pasar lindo en el viaje, pero cuando regrese lo lindo se queda en el viaje. Y la pareja regresa a su rutina y el problema continúa exactamente igual. Voy a comentar un caso muy triste de hace algún tiempo, ya un par de años muy breve, que me llevaron un chico muy deprimido y le digo a la familia, él no está bien, necesita intervenir la familia, necesito que vengan ustedes y el proceso es así. Ay, no, doctor, yo creo que eso es muy caro, mejor nos vamos todos a Disney. Le digo, pero no se le va a pasar a él la depresión. Bueno, veamos, doctora, veamos, nos vamos al viaje. Bueno, se fueron al viaje, efectivamente. Más barato salía eso. Exacto. Yo le digo, bueno, ¿cómo está? No, yo creo que con este viaje ya se le pasó todo. Para no alargar el cuento, el chico se suicidó ni un mes después. No pasó. Entonces, yo quiero que con esto drástico se den cuenta que el viaje no soluciona. El viaje puede ser divertido. Es como tomarse un trago de whisky y pensar, se me olvidó. Sí, se termina temporal. El factor. Y regresa a la realidad. Entonces, un viaje o un chocolate también, ¿no? Estamos engañando el cerebro. O sea, en pocas palabras, se reemplaza, porque en el viaje tenemos muchas serotoninas, mucha adrenalina. Y parece que es por el proceso, por la relación. No, es por todo el externo. Cuando pasa ese estímulo. Y ahí entra justamente el cerebro. ¿Esto doctor, entonces, sería un mito o una realidad? No, definitivamente, visto. Desde el punto de vista de el reenamorarse, ¿ya? Es un mito. ¿Ya? O sea, nada que el chocolate y el viaje y rebozotos. No, efectivamente tienen un impacto, sí, ¿ya? Porque hablábamos hace un rato de los neurotransmisores. Exacto, y demás. Entonces, por ejemplo, el chocolate tiene mucha feniletanolamina, ¿ya? También tiene mucha serotonina, que es, perdón, mucho triptófano, que es el precursor de la serotonina. Y pues todas esas son sustancias que enmascararían, digamos, el proceso, pero es una cosa muy transitoria, ¿de acuerdo? Más o menos, ¿cuánto tiempo aproximado? No, es que es una cosa fugaz, inmediata, el chocolate es fugaz. Es fugaz, es una cosa que tú, y no estamos hablando de cualquier tipo de chocolate, estamos hablando de chocolate amargo, es ya decir, saben para el que es, entonces. El que es chocolate puro, el que no tiene mucho azúcar, el que es amargo, ¿de acuerdo? Este es un mito. Definitivamente es un mito, así En los es. Viajes, como mencionaba Nuria, ¿qué neurotransmisores veríamos? Básicamente, pues, el hecho de tener cosas o de experimentar cosas nuevas y demás, se libera mucha dopamina, ¿sí? Que la dopamina es la hormona del placer, mucha serotonina, que es la hormona del bienestar, de la felicidad. Efectivamente, y sí, todas estas situaciones, repito, pueden generar una experiencia que se te hace incluso olvidar de la crisis o el problema que estás teniendo con tu pareja, pero en el caso de no tenerlo. Es pero no lo resuelve. Perfecto. Efectivamente, no lo Eso resuelve. Fue el primero. Vamos a ver el segundo, porque creo que con esto ya nos estamos conectando mucho más. Por favor, a continuación en pantalla, nuestro segundo mito o realidad. Veamos. Lo principal que une a la pareja son los hijos. No existirían Nuria, divorcios. Estoy con mi pareja, quiero volver a reconciliarme por mis hijos. ¿Esto es un mito o una realidad? Esto es un mito realmente, ¿no? Porque si fuera por los hijos, como yo siempre digo, no existirían divorcios. Porque los hijos nunca unen a una pareja que no tiene un nexo entre sí mismo. Todo aquel que se queda en la casa que dice que por mis hijos no me voy, no es verdad. Se queda por la pareja, porque si no, nadie se hubiera ido de la casa. Hay muchas parejas que pueden ser extremadamente felices sin hijos. Exacto. Quiere decir entonces que una vez que los hijos se van porque se casan, todos los matrimonios terminarían. Y eso tampoco es verdad. La mayor cantidad de tiempo de una pareja es sin hijos. Porque los hijos se van. Se van a los 18, 20, 22 años. Y de ahí a la pareja le quedan 30, 40 años más de vivir juntos. Es decir, que una pareja tiene que estar juntos por sí misma. Perfecto. Vamos a pasar a una llamada que tenemos a continuación. Buenos días. Buenos días. Buenos días, doctor. Para nuestros Buenos días, doctor, señor. Quisiera hacerle una preguntita. Díganos, la escuchamos. Yo estoy sufriendo de dolores de articulaciones ya bastante tiempo. Pero cada día me duele más y más. Ya tengo así 9 días. ¿Por qué pasa esto? Listo, entiendo. Bueno, la pregunta que nos hace nuestra televidente es muy buena, sin embargo, el día de hoy estamos con el tema de la química del amor. Así que vamos a hacer lo siguiente.
para resolver esa inquietud, creo que la podemos hacer internamente, ¿sí? Nos puede dejar sus datos para poder ayudar con otros de nuestros especialistas, para podernos concentrar con el tema de hoy, pero muchísimas gracias por esa llamada y su atención. Entonces, volviendo al tema de los hijos, en ese caso con la química en el cerebro, efectivamente, Nuria hizo énfasis en algo muy realista. Los hijos son transitorios, están un tiempo, X número de años, décadas, luego se van, o hay parejas que no tienen hijos. Pero vamos a hacerlo con el mito. ¿Los hijos unen a la pareja? No, no. De hecho, si lo queremos, a ver, vamos a hablar todo, repito, yo le doy el enfoque biológico, evolucionista, ¿no? Pero la cuestión es que la razón por la que permanecen juntas las parejas eventualmente, o por sea un periodo más o menos de unos 4 o 5 años, ¿ya? ¿Es por los hijos? Sí. Pero a partir de ese momento, a partir de que los hijos ya no requieren, ¿ya?, de los cuidados y demás de la pareja, en teoría, evolutivamente hablando, ¿ya?, no es necesaria la pareja, en teoría. En teoría. ¿De acuerdo? Sin embargo, en los seres humanos, ¿ya?, existe otra cosa que es el apego. ¿De acuerdo? Es decir, además del amor romántico, que es lo que eventualmente se va modificando en el tiempo y se va transformando, va cambiando, va evolucionando, no es que se pierde, no es que desaparece, correcto, sino que pasa a ser otra cosa, ¿de acuerdo? ¿Ya? Está el tema del apego, ¿de acuerdo? Y cuando una pareja perdura, ¿ya?, es porque la pareja así lo desea. ¿De acuerdo? No es por los hijos. Los hijos siempre, es verdad que se pone como excusa, como pretexto, no es que mis hijos y demás, ¿ya? Si una pareja no es feliz junta, si es una situación que en donde uno de los dos no quiere permanecer, ¿ya?, es lo peor que le puedes más bien hacer a los hijos, ¿ya? Exactamente. O sea, se va el ejemplo allá y sería un problema. Ya. Exacto. Y si se trata de amor por los hijos, no hay mejor acto de amor que terminar una relación de forma saludable, amistosa, saludable. Con el de acuerdo, ejemplo. Exacto. Y eso justamente nos lleva al tercer punto, porque creo que lo hemos hecho en secuencial y quiero verlo en pantalla, por favor, porque es lo que estamos llevando, esa línea de idea, ¿no? Menciona lo siguiente, como lo pueden ver, ya con la edad, no digo que seamos viejos, ya con la edad toca conformarse con hacerse compañía. Vamos por ahí. Okay. ¿Esto vendría a ser un mito o una realidad terapéuticamente hablando, en lo que vemos en pacientes? Es un mito también, ¿no? Porque yo me puedo conformar a una situación que no me gusta. La pareja tiene diferentes componentes y uno de los componentes principales es la sexualidad. Si no, somos primos, amigos, compañeros, hermanos, etcétera, que viven juntos. En este caso, si estamos hablando de la pareja, la pareja puede tener una sexualidad hasta 70, 80, 90 años, si el Señor lo permite. Claro. Pero se puede tener de diferentes formas. Y la señora también. Bueno, es más difícil para el Señor, un poco. Claro. Un poco. Pero bueno, entonces, la pareja debe de reencantarse, como habíamos visto. No es a través de, pero sí con chocolates, sí con viajes, sí con reenamorarse constantemente, con mandarse mensajes lindos, mensajes de amor, con tratar de salir, de divertirse. Porque si uno se resigna, es como que te metieran en la cárcel y tienes 30 años de condena o hasta la muerte. No puede ser. Entonces yo tengo que hacer mi vida divertida. No me puedo sentar a que el otro, vamos a ver si me divierte. Entonces ya no solo compañía de que estás al lado mío y no me siento solo. No. Sino de sino otros vamos factores. A disfrutar. La vida eso, es para disfrutar. Entonces, ¿quién genera eso? Los componentes de la pareja. Y sabiendo que si hay algún desfase, alguna disminución, tanto pasar en la vida romántica como en la vida sexual, tienen que buscar una ayuda porque hay que recomponerse. Cada edad necesita una recomposición. Como una actualización de software, como el WhatsApp. Exactamente. Sí, una actualización constante. A veces lo pueden hacer ellos, a veces necesitan ir a un profesional. Exacto. Y ahí, por ejemplo, en ese reajuste, en esa actualización de software, en el primer bloque usted, doctor, mencionó ese cue. ¿Qué pasa ahí en el cerebro? ¿Qué necesita esa persona para conectarse con eso? Bueno, es que, como mencioné hace unos minutos atrás, ¿ya?, es toda una cuestión de evolucionar. ¿Sí? No se trata de que de algo desaparece y ya no vuelve o hay que volverlo a hacer reaparecer, ¿de acuerdo? Simplemente se van reajustando, ¿sí?, las conexiones interneuronales, ¿ya?, la liberación de neurotransmisores, ¿ya?, y todo esto requiere, como ustedes bien están haciendo la analogía, una actualización, ¿sí? Exacto. Y esa actualización muchas veces, como tú acabas de decir,
requiere de la participación de un especialista. ¿Por qué? Porque a veces la pareja se encuentra en un círculo vicioso del que no puede salir. ¿Ya? Los tóxicos, como le dicen ahora. Exactamente. Y lo único que hacen es, en vez de mejorar la relación y salir adelante, empeorar una situación que se vuelve cada vez más tóxica, tanto para la pareja, incluso para los hijos, en el caso de tener la pareja e hijos. Entonces, ahí es cuando la intervención de un profesional ayuda a salir de ese círculo vicioso y a restaurar nuevamente, ¿ya?, esos niveles, digamos, de toxicidad desde el punto de vista biológico, digámoslo así, ¿ya?, que también te ofuscan, porque así como el enamoramiento te ofusca y no te deja ver cosas... La obnubilación que usted mencionaba. Exacto, esa obnubilación. Cuando tú estás pasando por un periodo de estrés prolongado, cuando estás en una situación, una relación en donde no hay salida, simplemente es como que tampoco puedes pensar y tomar buenas decisiones. Y eso es lo que lleva a justamente a llevar a que hagas actos no pensados racionalmente y que empeoran aún más las cosas. En el caso de los hombres, a veces con la infidelidad, bueno, no solo los hombres, las mujeres también. Y cosas por eso por es el que estilo. La actualización de datos, por ejemplo, o actualización de software, se hace cuando has hecho un análisis previo. Exacto. Y eso por un tercero. Así que vamos a volver después de este corte. Se dio muy rápido el programa hasta ahorita. Sí. Pero recuerden que nos pueden hacer sus consultas al 042-22-1618, anteponiendo los perfiles correspondientes. Volvemos enseguida aquí en Viva Mejor con el tema La Química del Amor. Estamos de vuelta el día de hoy con el tema La Química del Amor, con dos especialistas, el doctor Javier Landívar y la doctora Nuria Vanegas. Y antes de continuar, les recuerdo nuevamente que tenemos habilitadas nuestras líneas telefónicas al 042-22-1618. Si nos llaman fuera de Uruguay, recuerden anteponer los prefijos correspondientes. Y también si desean sus consultas online a través de @viamejortv para poder resolver sus inquietudes. Vamos a pasar a unos mitos que nos quedaron pendientes, que creo que son muy importantes recalcarlos, porque están muy esparcidos a lo largo de nuestra cultura. Así que, por favor, vámonos en pantalla. Uno de ellos, me voy a adelantar a mencionarlo, es al hombre, ya lo tenemos ahí, se lo enamora por el estómago. Mencionaba tras cámaras que yo he escuchado mucho esto en provincias de la costa. Quiero comenzar con Nuria, a ver. Ajá, mira, para mí es un mito realmente, ¿no? ¿Un mito? Claro, es como que si yo invito a un hombre a comer todos los días a un maravilloso restaurante, probablemente se enamore de las comidas o de los restaurantes, pero no de mí. Tú dices, hasta hay un mito. Un ratito, pausa. Yeah. ¿Usted dice mito o realidad? Mito, definitivamente. Ah, ya, ok, seguimos. Yeah. Entonces, ok, entonces, ¿qué es lo que enamora? Es la actitud. Es la actitud, es el amor con que tú haces el amor. El hombre te tiene que ver con cuánto amor tú haces, que cocinas, que le das, que le sirves, que lo engríes. Eso enamora. Pero no es realmente el darle de comer, sino el significado que le da el hecho de darle. Soy yo. Es el yo sentirse que me atendido. Doy, que me entrego a ti, que te doy algo de mí, porque la comida la hago yo, la preparo yo, compro las cosas y este sabor sale de mí y yo te lo doy a ti. Eso es lo que toma el hombre. La sazón. La sazón, el sabor y el amor. Exacto. Y ahí entra lo importante en la parte neuroquímica que menciona Nuria, que creo que conectaría, es ese dar, la parte simbólica. ¿Y cómo conecta con el cerebro? Brevemente. Es que no es el acto de comer, como la que de comentar Nuria. No es el hecho de que comes, sino es el detalle. Es el sentirte atendido por tu pareja. Serotonina. Exacto. Esa sería serotonina. Serotonina, claro. Es serotonina y también oxitocina. ¿Ya? Oxitocina. Exacto, ¿ya? Alguna de la fidelidad. Es el tema del apego, ¿verdad? Es decir, me gusta esa sazón, me quedo con esa sazón. Sí, es todo lo que implica el acto de que te sirvan. ¿Me explico? Claro. ¿Ya? Entonces, eso para un hombre significa mucho. Bastante, un valor. Y mira, que algunos se me ríen porque van a decir, yo solo como en mi casa lo que me sirve mi señora, ¿no?
O sea, mira que sí tiene una parte importante este mito, ¿no? Mira, lo de la oxitocina es interesante, ¿no? Porque por eso uno se vuelve fiel al lugar donde come. Sí. Porque si comes fuera, vas al mismo restaurante siempre. Y hasta te das cargo de conciencia cuando cambias, ¿no? Ajá. Pero si la pareja te da este servicio y es mutuo, pues se enriquece mucho. Exacto. Se podría hacer una realidad de otra manera. Pero bueno, vamos a ver el siguiente, que va ligado a la mujer ahora. El siguiente mito dice así. La mujer es netamente auditiva en el amor. Vamos ahora a ver a las mujeres para ser equitativas. Ok, perfecto. Yo siempre pienso que no hay nada absoluto. Es totalmente muy referente la mujer, los centros auditivos, es digamos que está en la mitad. ¿Tú opinas que está en la mitad? ¿Por qué? Porque en el cerebro se encuentra el centro de la audición, justo ahí también están los receptores de la vagina. Y entonces, desde ahí es como que escuchar me va a seducir porque me estimula en dos lados. Perfecto. Al mismo tiempo sin darme cuenta. Por eso es que la labia conquista a las mujeres, porque se erotiza sin darse cuenta, le encanta. Entonces es muy importante. Ahí sería realidad. Pero por supuesto que es un hombre que me está hablando lindísimo, pero me pega, es infiel, nunca está en la casa. Violento. No lo quiero. Ah, perfecto. Ahí queda clarísimo. Acá, brevemente, porque este es el último de los mitos. En realidad, Nuria lo acaba de describir muy bien. No sé si tenga que agregar algo más. Porque ¿para usted es mito o realidad? Que el hecho de que por... Ella dijo parte y parte. Es que efectivamente, es que no es todo absoluto, efectivamente, pues la parte auditiva, como ya lo mencionamos, es importante, así como la olfativa, pero esas son solamente las vías, digamos, canales. En la que los canales de comunicación, digámoslo así, ¿de acuerdo? Es decir, normalmente un hombre pues puede verse, vestirse muy bien, estar atractivo y todo, y eso no quiere decir que a una mujer no le impacte eso, también claro. A una mujer le gusta ver un hombre atractivo. Que huela rico. Sin embargo, sin embargo, en el momento que uno habla, uno puede transmitir cosas que son más interesantes para una mujer, ¿ya? En términos de si ese hombre con el que estás hablando, ¿ya? Está acorde con los valores que tú estás buscando de tu pareja. Los estándares. Exacto, de tus estándares. Está, además, una persona que eventualmente puede brindarte protección o pueda, como dicen normalmente, proveer, entre comillas, pero proveer, no estamos hablando de proveer dinero, sino proveer de aquello que ella desea, y eso depende ya de cada persona, ¿no? Perfecto. Tenemos ahora una consulta en línea, justamente ya viene desde Vida Mejor TV. Vamos a leerla. Dice, soy un hombre de 43 años, joven, y estoy saliendo con una chica de 27 años, y me da mucha inseguridad y afecta mi estado de ánimo. ¿Qué debo hacer? ¿Qué le da inseguridad? O sea, habría que ver qué le da inseguridad y de acuerdo a lo que le da inseguridad habría una solución. Si le da inseguridad la diferencia de edad, vea usted mismo, claro, vea usted mismo qué hay en usted que a esa persona que no le debería de atraer, le atrajo. Entonces, algo diferente tiene usted, algo bueno, vea si es su físico, si es su forma de ser, si es el todo, ¿no? De pronto tiene la opinión de los demás, tal vez. La inseguridad que le dé. Puede ser. Porque menciona la edad tan puntualmente. Claro, por la diferencia de edad. Entonces puede ser que, ¿qué piensan los demás? Bueno, los demás siempre van a pensar. Y van a opinar. Van a pensar, van a opinar y todos tienen derecho y hay que respetar su forma de pensar y está bien. De la misma forma que usted también tiene derecho y se debe de respetar usted mismo su forma de pensar. Eso es lección de vida. No tenga miedo a caminar porque entonces se queda paralizado. El que se queda paralizado no vive, está muerto en su vida. Entonces, si usted quiere tener una relación, disfrútela mientras dure. Mi mamá siempre decía, recoge las flores del camino, mijita. Entonces, así, usted recoja las flores del camino, solo escoja lo bello, avance. Si se termina un día, ese día llore, pero no llore todo el camino pensando que se va a terminar un día. Disfrute. Perfecto. Doctor, ahí él habla sobre la inseguridad. ¿Ahí qué podríamos hablar desde la parte bioquímica, neuroquímica del amor? Bueno, en realidad lo que pasa con esto es que un estado de inseguridad, ¿ya? Lo que va a transmitir es esa inseguridad. Y una mujer lo que menos quiere en su vida es inseguridad, ¿ok? Entonces se generaría algo llamado una profecía autocumplidora, ¿no? Es decir, si él está constantemente pensando que va a poder perder a su pareja y demás, va a transmitir eso. Y una mujer lo que menos quiere es eso. Más bien una mujer quiere tener una pareja relajada, segura de sí misma, que por eso es tan importante en un hombre el buen ánimo y la, ¿cómo se llama?
Alguien había dicho, Jürgen Klarik dijo alguna vez, un payaso ninja que quiere una mujer. Sí, los payasos ninja, ¿no? Porque el buen humor es importante en un hombre, porque una mujer lo que quiere es estar relajada, no estar estresada pensando que uno esté muy preocupado y estuvo bien a la hora que te recogí. Me explico, ¿ya? Esas son cosas que una mujer no quiere en un hombre. Quiere una persona efectivamente que esté relajada, de buen humor y que obviamente le proteja la seguridad, la seguridad y la protección que corresponda en los ámbitos que ella necesita. Con eso creo que la respuesta está bastante amplia para nuestro televidente. Tenemos otra a continuación, así que vamos a leerla, por favor, en pantalla. Excelente. Toda pareja que tiene conflicto, ¿es necesario ir al terapeuta o se lo puede resolver juntos? Depende. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. ¿Qué opinas, Neuria, como terapeuta? Neuria. Depende del tipo de conflicto, ¿no? Hay conflictos pequeños, no repetitivos. Si es un nuevo conflicto, si es un conflicto pequeño, puede usted resolverlo. Aunque sea un conflicto pequeño, pero que lleva un año, dos años, tres años repitiéndose sin solución, tiene que buscar al terapeuta. Y si hay un gran conflicto y usted no puede solucionarlo, entonces vaya al terapeuta. Hay grandes conflictos como, por ejemplo, la infidelidad, que tengo un caso del paciente que va a escondidas porque fue infiel. Pero la esposa encontró la infidelidad y le dice, voy a ir a terapia. Y la esposa le dice, no, lo solucionas tú solo. Y él dice, uy, solo no puedo. Entonces, ella no tiene problema. Dice él que no menciona el problema, que no le dice nada, que ella está bien, que está relajada, que está bien en la relación y se solucionó. Él buscó la solución porque él dice, yo no puedo. Claro. Tengo que buscar terapia, ¿no? Pero en este caso, ese es un gran conflicto que se solucionó, pero ellos lo solucionaron de alguna forma, ¿no? Claro. La relación en sí misma no tiene ningún problema. Eso es un gran conflicto. Entonces, si usted lo puede solucionar, bienvenido sea. A mi parecer, este gran conflicto en algún momento saldrá debajo de la sábana y va a gritar, porque es un gran conflicto. Correcto. Vamos a ver que lo solucione y que todo se reenamore y que tal vez no pasa nunca nada. Pero pequeños conflictos repetitivos sin poder encontrar una solución, terapia. Grandes conflictos que no se pudieron solucionar, a terapia. Perfecto, queda clarísimo. Y esto nos lleva a una de las preguntas que, en cierto modo, le hemos desglosado la respuesta, pero al final del día, para ustedes, mis dos especialistas, brevemente, ¿en qué consiste la química del amor? Doctor, para que la gente quede con ese concepto. Ok, la química del amor es un proceso, digámoslo así, ¿ya? En donde inicialmente hay una liberación de todas estas hormonas que vamos a de comentar. La dopamina, que es una hormona vinculada con el placer, ¿sí? Uno busca con la dopamina la novedad, todo lo nuevo, todas las situaciones que te generan excitación y placer están vinculadas con la dopamina. Luego viene también la serotonina, que es otra hormona que está vinculada con el estado de bienestar, de felicidad. Es la hormona que justamente las personas que padecen de depresión la tienen disminuida. Entonces, por eso incluso cuando una persona tiene un evento depresivo, pero estamos hablando de un trastorno neuroquímico, pues uno da medicación para que la serotonina no disminuya y se mantenga en sus niveles normales. Está también la oxitocina, que es la hormona de la empatía, del apego, que es la que hace que las parejas perduren en el tiempo, ¿verdad? Lo que hablábamos hace un momento del tema de ese detalle de servirse, o sea, sentirse servido, atendido por tu pareja, en el caso de los hombres, pues libera mucha oxitocina, algo similar en el caso de las mujeres con el tema de los pequeños detalles. Las mujeres aprecian mucho los pequeños detalles diarios. Un hombre usualmente pues con una sola cosa se conforma. Un gran regalo y espera al siguiente mes o al siguiente de San Valentín. Pequeños detalles del día a día son los que marcan la diferencia. Y pues hay otras hormonas que también no las voy a enumerar porque ya sería muy largo el tema, pero lo que iba a decir era que cuando al principio, en la etapa de enamoramiento, digamos, todo esto está en altas cantidades en nuestro cerebro y es lo que hace pues que nos sintamos un poco obnubilados y que estemos concentrados únicamente en nuestra pareja y pensando todo el día en ella, estemos concentrados en ella y demás. Y luego pues esto va reduciéndose. Que es normal, como se mencionó. Que es completamente normal, pero decía, evoluciona a otra
etapa, digamos, de la relación de pareja, en donde no se trata de que ya la pareja no va a tener relaciones sexuales y que solamente se están haciendo compañía y algo por el estilo. No, me refiero a una evolución en donde se reajusta, digamos, la relación de pareja. Por eso madura y puede seguir consolidada. Exactamente, que es importante. Va consolidada y efectivamente, y está científicamente comprobado a través de estudios no solamente neuroquímicos, sino de imágenes en el cerebro, que hay parejas que pueden permanecer enamoradas toda su vida. Es interesante. Pero eso no de esa forma adictiva del principio, ¿no? Claro, pero puede existir. ¿No? Claro, claro. Tenemos una llamada ahora, justamente uno de nuestros televidentes. Vamos a escucharla. Buenos días. Muy buenos días. ¿Cuál es su consulta para nuestros especialistas? En primer lugar, felicitarles por el tema, muy interesante. Tengo 27 años de estar casada. Mi esposo tiene 55 años y yo 50. A partir de los 52 años vi un cambio en la vida íntima con mi esposo. Y le veo como un poco alejado, distante. Le conozco a él. Infidelidad no es. Entonces, no sé cómo cambiar esta situación. Le siento como distante. Muy bien, gracias por su consulta. Vamos entonces a resolverla. Nuria, sí. ¿Qué opinas tú ahí en ese caso? Porque algo lo hemos mencionado, pero... Sí, bueno, de estos casos he recibido y resulta que normalmente este alejamiento resulta porque el señor comienza a percibir algún tipo de disfunción, algún tipo de dificultad al poder tener una erección, por ejemplo, y es terrible para el hombre poder decir, oye, tengo este problema de primera instancia, menos ser descubierto. Entonces, ¿qué hacen? Rehuir. La primera parte se pone distante, en la segunda parte se pone hosco y la relación en sí misma se va dañando. Yo le recomendaría a la persona que le menciona, escuché hoy día un programa de televisión donde dicen que probablemente esto... A las 7 de la noche. A las 7, si quieren, nos sentamos a ver. Y entonces le dice que esto tiene solución. Exacto. Puede ir a buscar ayuda, puede ir a buscar terapia, porque mientras más temprano lo haga, menos afectación emocional va a tener. Porque la afectación emocional es mayor que el problema físico en sí mismo. Entonces, este puede ser uno de los grandes problemas. Además, no sé qué otros problemas tenga. Puede ser que tenga un poco de depresión por algo que haya pasado en la vida. Y esta depresión también pone a las personas un poco distantes, grises, apagadas. Entonces, trate de ver si es que ha pasado algo en su vida, algo en el trabajo, algo en los ingresos económicos y algo en la vida sexual. Correcto. También. Qué importante lo que tú mencionas, y con esto vamos a ir a un corte antes, es el hecho de que el impacto más emocional que lo físico, siempre y cuando lo tratemos a tiempo. Así Exacto. que con eso hemos dado la respuesta. Volvemos enseguida al último bloque, aquí en Vía Mejor, con el tema La Química del Amor. Enseguida. Estamos de vuelta en Viva Mejor con el tema de hoy, la química del amor, y estamos tras cámaras riéndonos un poco del tema de la cultura y de lo enriquecedor que es este tema para nosotros tratarlo con ustedes y llevarlo a la pantalla para que tengan este conocimiento. Estamos en nuestro último bloque y no vamos a terminar el programa sin recalcar algunas preguntas. Nuria y doctor, la pregunta que les tengo es, ¿cuáles son las posibles causas del enfriamiento de una pareja? Ok. En este caso con Nuria comenzamos. En primera instancia, bueno, me voy a robar un poquito la parte de la química que yo también la menciono mucho, inclusive con mis pacientes, porque para mí todo lo que hacemos, somos, existimos, sentimos, es químico, dependiendo de la combinación que se haga. Entonces, uno de los primeros enfriamientos es que la feniletilamina se termina a los 3 años, tiene una vida media de 3 años y ahí es donde comienza a disminuirse, ahí es donde las personas abren los ojos y dicen, yo estaba con esta persona,
todo este tiempo, ¿qué pasó? Que no sé, es visco, no sé, habla chueco, es tartamudo. Entonces uno no lo puede creer y el resto de la gente te dice, ¿recién te das cuenta? Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Este es el primer enfriamiento que obedece a la química, que si no ha estado unido a servirle la comida rico, ser cariñoso, tener detalles todos los días, etcétera, se pierde. Ahí las parejas terminan. O sea, hay divorcios a los 3 años. Claro. Las relaciones enamoradas terminan a los 3 años. Y usted comienza a fijarse, de los 2 años, 8 meses, hasta los 3 años, 4 meses, hay una gran crisis. Si hay algo que lo soporte, que fue una buena relación previa, esto no se termina. No se termina. Sino otra vez, por eso está la crisis de los 7 años, etc. A Exacto. los 7 años viene otra vez, porque esta crisis hace que se suba de nuevo esta misma hormona y comience la relación de nuevo. Y tiene una nueva oportunidad de darle dopamina a través de los detallitos de todos los días, el chocolate, una frase, escribirle algo bonito, darle un beso, robarle un beso, algo lindo, todos los días, mutuamente. Y todo se conecta con neurotransmisores, como se mencionaba siempre, en un inicio con siempre, el doctor. Todo esto, la oxitocina, que se da a través de la comida, pero también las relaciones sexuales. Si un hombre o una mujer tiene siempre orgasmos, esto eleva la oxitocina y crea un apego hacia esa pareja. Yo quiero estar con esta pareja y no sé por qué, y lo mantiene. Y tenemos a esto, justamente nos mencionan que hay una consulta adicional, así que hoy ya estamos con buenas preguntas. Vamos a ver la continuación, que entiendo que es por Vida Mejor TV en Instagram. Si uno siempre se enamora de dos personas, ¿está mal o es algo químico? Doctor, esta es su área, vamos a explorarla. Si uno siempre se enamora de dos personas, estamos hablando al mismo tiempo. Al parecer, sí. Es decir, lo que pasa es que hay que diferenciar la atracción física, ya, el enamoramiento, o sea, el amor romántico, digámoslo así. Correcto. Ya, de, digamos, exacto, ¿verdad? Porque es lo que sucede, tú puedes sentir atracción por dos personas. O más. ¿Ya? O más, exacto, ya. Pero aquí hay un componente, una palabra clave que tiene que ver con el compromiso, ¿sí? Es decir, y ni siquiera hablemos de fidelidad, sino compromiso hacia ti mismo, hacia qué es lo que tú quieres en la vida, como compartir en pareja y demás. Entonces, pero un encantamiento. Exactamente, son dos cosas diferentes. Es decir, sí, efectivamente, tú te puedes, incluso teniendo una relación, digamos, formal con alguien, sentirte atraído por otra persona, pero eso no quiere decir que vas a ser infiel y demás. O sea, es una sensación, ¿ya?, que tiene que ver mucho con la parte química, efectivamente, porque pues los seres humanos pues compartimos con otros animales esto, ¿verdad?, de las feromonas y demás, ¿ya? Pero eso no quiere decir, repito, que pues tú estés obligado a, como me gustó esta otra persona, entonces voy a dejar con la que estoy y me voy para allá. Exacto. Perfecto. Es distinto. Muy bien. Tenemos otra consulta, creo. Un comentario pequeñito acerca de eso que a mí me parece vital, porque en el caso de que la persona siempre se esté enamorando de dos personas, el pronóstico es jamás vas a ser feliz. Nadie se va a quedar con esta persona porque alguien va a querer a alguien para sí. Entonces trata de ver la historia familiar. Tiene que haber mucha infidelidad. Cuando hay infidelidad en la historia, entonces yo no puedo ser fiel. Recomendación, busque que sanar su árbol genealógico, vaya a terapia y busque la felicidad. La felicidad solo se va a lograr cuando usted tiene una pareja y puede centrarse en esa pareja y hay un feedback mutuo. Perfecto. Vamos a ver otra consulta que tenemos a continuación, asimismo a través de Instagram y Va Mejor TV. Indica lo siguiente, mi pareja me fue infiel, justo lo que hablamos, hace cinco años. Siento que hay amor, pero mucha desconfianza. Debo seguir con esa persona. ¿Qué nos dice el cerebro ahí, doctor? Bueno, en realidad eso es una decisión. Una pregunta que responde no a la parte neuroquímica, sino a tomar ciertas decisiones. Eso es una decisión personal, ¿ya? Es decir, el tema de la desconfianza, ¿ya?, es eminentemente algo que tú tienes que superarlo tú, no la otra persona, ¿ya? ¿De acuerdo? Bueno, pero entonces, yo puedo. Sí, porque no se trata de que la desconfianza la libre solamente la persona que desconfía. La fuente de la desconfianza tiene que dar plena confianza. Claro. Me dicen, no, doctora, me dicen a mí los pacientes, mi WhatsApp tiene que tener clave. Ella no tiene por qué saber a dónde yo voy todo el tiempo. Entonces ahí entra lo que es la frase, transparente. Si eres parte del problema, eres parte de la solución. Es decir, yo siento desconfianza en mi pareja, él me fue infiel,
yo trabajo lo mío, claro, exacto, es cierto, pero tú te eres parte también. Exacto. Fuiste parte del problema, eres parte de la solución. Eres parte de la solución. Perfecto. Y tienes que soportar aquello que causaste. Y esto nos lleva a nuestra última pregunta antes de darles las recomendaciones, que es, ¿qué factores inciden en la pareja para poder afrontar las crisis cotidianas? Bueno, el amor, la confianza, el compromiso, el tener un objetivo común. ¿Cómo dicen? ¿Proyecto de vida? Un proyecto de vida. Sobre todo, como yo les digo a los pacientes, tenga conciencia de que siempre va a haber problemas. No hay la cosa idílica de que nunca va a haber un problema. Entonces, cuando se presentan los problemas, está un espacio. Tienen que crear un espacio donde se sientan a conversar un problema, tienen que tener una solución. El sentarse no para decir, tú tienes la culpa, tú hiciste esto, tú que siempre va. No, eso no sirve. Vamos a ver, este es el problema y vamos a encontrar cómo lo solucionamos. El objetivo de la pareja tiene que ser, vamos a estar siempre bien. Van a haber problemas, como en la salud. Tengo gripe, correcto, tengo tos, no se me raspé, pero tengo que sanarme. Lo mismo en la pareja. Entonces, el objetivo de la pareja para que esté bien es saber que los problemas tienen que ser conversados para encontrar una solución, descartando las acusaciones y las defensas. Pero no debe más de existir. ¿Usted qué opina, doctora, ahí brevemente? Brevemente, pues, una de las cosas que enfría a la pareja es el estrés cotidiano, es decir, la cotidianidad, la rutina. Los diferentes tipos de trabajo que nosotros desempeñamos normalmente hace que esto afecte justamente la producción de nuestros neurotransmisores, de nuestras hormonas, y es lo que hace que no nos sintamos con deseo sexual, que estemos desconectados y demás. Entonces, la recomendación sería, pues, básicamente reconectarnos, en el caso de las mujeres con su lado femenino, en el caso de los hombres con su lado masculino, para de esa manera poder integrarse nuevamente como pareja. Reconectarse, repito, es la parte más importante. Cuando hay conflictos, cuando hay estrés que no se pueden superar, si se dan cuenta que tienen ya un problema, por favor, busquen ayuda profesional. Es sumamente importante, les garantizo, que la intervención de una tercera persona muchas veces es el punto que hace que cualquier... Profesional. Claro. Sí, punto profesional, me refiero, ¿verdad? Se resuelvan. A veces son cosas que cuando tú ves en retrospectiva dices, pero por esto estaba teniendo tanto conflicto. Entonces, es muy importante eso. Entonces, que se den cuenta, como pareja siempre van a haber dificultades, siempre van a haber discrepancias, todo eso es normal. Pero cuando ya se den cuenta que hay una situación que va cada vez en creciendo y no se supera, pues por favor busquen ayuda profesional. Perfecto. Bueno, se ha ido el programa. Primero quiero agradecerles, doctor Landívar, por darme el placer de acompañarme acá. Nuria Vanegas también. Y a nuestros televidentes por todas sus consultas. Conclusión, pues tenemos varios recursos que se han mencionado, tanto desde la química, los neurotransmisores, el compromiso, el amor y demás. Nuria, danos por favor tus datos para que nuestros televidentes te puedan contactar. Con muchísimo gusto. Me pueden encontrar en Instagram o en Twitter como @NuriaVanegas. También me pueden escribir a WhatsApp al 099-66-23-800. Perfecto. Y bueno, ya lo conocemos. Así que muchísimas gracias, doctor. Nuria, y a nuestros estudiantes, nos vemos a las 19 horas en el Reprise. Que tengan un excelente día.